Largaron el clásico José Yo listado. Toma la punta el número 4, Sad Princess. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 2. Mica Morrira a la cabeza. Gana posiciones el 1 a Raíña Pioneira. Tres cuartos de cuerpo se coloca el 5, Mica Arabella. Quinta ubicación por fuera para el número 1, New Orleans. Viene cerrando la marcha el número 3, French Girl. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 en 22 segundos con 59 centésimas y pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, la punta es el 4, Sad Princess. Corre con la cabeza de ventaja sobre el 1 a Raíña Pioneira. Tercera ubicación afuera, se coloca el número 5, Mica Arabella. Cuarta ubicación adentro para el 2, Mica Morrira. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Pasa como André el 1 a Raíña Pioneira. El pescuezo de ventaja al 5, Mica Arabella. Adentro pierde posiciones el 4, Sad Princess. Las competidoras enfrentan los últimos 90 metros. Domina el 1 a Raíña Pioneira. Se va, corre con dos cuerpos de ventaja, pocos metros. Se impone en el clásico José Yo, Raíña Pioneira. Cruzaron el disco. Raíña Pioneira acaba de imponer condiciones en el clásico José Yo listado esta primera competencia del día aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas y estoy junto al capataz del Aras Belmont, Denis Hermogeneo. Voy a cambiar la forma de entrevistarte hoy. Definime con una palabra a Raíña Pioneira. Una máquina hoy. Y sin lugar a dudas es así. No. Estaba observando la campaña, 16 victorias y una seguidilla ahora de 8 triunfos consecutivos. Sí, la verdad que sí, ella está demostrando ahora lo que ella pintó siempre de Portranca, que ahora, a pesar de sus años, está corriendo más ahora que antes. La madurez le vino bien. La verdad que sí. Hoy, la verdad que tuvo que hacer una carrera por ahí un poco diferente a otras ocasiones, donde en la suelta ya salía más tranquila, pero hoy fue asediada desde el vamos y demostró realmente estar pasando por un gran momento. Sí, saliendo, la verdad se vino muy ligera en las carreras, se hizo muy ligera, no pensamos que iba a salir más cómodo, iba a salir con su prince sola, pero la verdad que salieron, hoy se dio para correr atrás muy ligero. Sin embargo, faltando 100 metros aproximadamente, ahí se despegó, se cortó en ansiosa y arriba supo imponerse con autoridad. Sí, esa es lo que tiene, que si le pone al lado ya igual lo apea y la verdad que hoy lo demostró y ganó muy bien. ¿Quedó en el dedo New Orleans? Sí, ahora vamos a ver qué pasó. Esperaban un poquito más, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Con quién quieres compartir este éxito? Con todos los compañeros del estudio y la gente de Brasil y Colombia. Felicitaciones. Muchas gracias.